Queda una semana exacta para el día con el que, sin ser festividad religiosa, damos tradicionalmente por inaugurada la Navidad. Una semana para el sorteo de la lotería, los turistas que llenan nuestras calles durante estos días se suman al sentimiento prenavideño, tentando a la suerte y comprando décimos de lotería. Días de Navidad, de aflojar el bolsillo y hacer una excepción o muchas. Desde las asociaciones de consumidores y usuarios, desde ABACU, que es la asociación valenciana, calculan que el 58% de los alicantinos mantendrá su gasto en Navidad. Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante han intervenido para extinguir un aparatoso incendio de dos vehículos que ha tenido lugar en la urbanización Garden, situada en la Avenida de Santander, de la Playa de San Juan, incendio que ha sido extinguido con celeridad. Agricultura, Asaja y la Plataforma de Afectados de la Xylella Fastidiosa de Alicante convocan una manifestación el 16 de diciembre en Guadalest para pedir un plan de contención y la paralización del arranque de árboles sanos. La protesta estará encabezada bajo la pancarta con el lema "No al arranque de árboles sanos, soluciones para los afectados ya", y se prevé una asistencia masiva de agricultores, ganaderos, apicultores, alcaldes, vecinos, comerciantes, turistas y familias. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado que ha presentado en el juzgado un escrito de queja por las filtraciones que han aparecido en algunos medios de comunicación sobre su comparecencia como investigado en el caso Valmor, que investiga la organización de la Fórmula 1 en Valencia. El que fuera máximo dirigente del gobierno autonómico valenciano entre el 2003 y el 2011, considera que se encuentra indefenso y atacado por las filtraciones. El índice de precios de consumo registró un incremento interanual del 1,7% en noviembre, una décima por encima de octubre, por el encarecimiento de los carburantes y del gasóleo para calefacción. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado una décima el dato que adelantó el pasado 29 de noviembre, cuando comunicó que el incremento interanual de los precios se mantenía en el 1,6%, la misma tasa que en octubre. Rajoy y Costa agradecen la solidaridad de la Unión Europea por la donación a las víctimas de incendios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en Bruselas en un acto en el que la Unión Europea donará a las víctimas de los incendios forestales en España y Portugal el monto económico que recibió por el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Señoras, señores, muy buenas noches, gracias por su atención, bienvenidos a la segunda edición del Noticias 12. Queda una semana exacta para el día con el que, sin ser festividad religiosa, damos tradicionalmente por inaugurada la Navidad. Una semana para el sorteo de la lotería. Los turistas que llenan nuestras calles durante estos días se suman al sentimiento prenavideño, tentando a la suerte y comprando décimos de lotería. El próximo viernes se celebra el sorteo extraordinario de Navidad, una tradición en la que muchos alicantinos ponen sus expectativas de mejora de cara al próximo año. Unos más que otros, pero el que más o el que menos dedica una parte de su presupuesto a la lotería de Navidad. Un décimo, dos, como mucho. Pues por lo menos 300 euros. No soy muy jugadora, 200 o por ahí, no mucho más. Este año poca, más o menos, pues llevo 4 décimos. Este año se reparten en premios 2.380 millones de euros entre premios directos y terminaciones. Una suerte que no se puede buscar, ya que todos los números están en el bombo. Pero siempre hay algunas tendencias, a veces motivadas por las modas y otras por los acontecimientos políticos. Sí, pero las modas cambian, porque el 155 antes no era un número bonito, es un número feo porque es un número muy bajo. Entonces la gente no quiere los números muy bajos ni los números muy altos, pero en este caso se terminó el 155 y luego también la venta de terminación 155, no el 00, sino todo lo que termina en 155 va también muy bien la venta. Esas son las novedades. Luego pues hay novedades en función de fechas, de acontecimientos, que también se nota. Pero luego están los estables, y los estables es el 13. El 13 es el más demandado siempre. Cada uno tiene sus preferencias. Hay quien intenta asegurarse el reintegro o quienes tienen un número predeterminado. Mira, el número 7 o 4. El que más me gusta es el 4. Pero casi tengo todos. Me falta solamente el 2 y lo recogeré esta semana. He terminado en 3 y todas las terminaciones. Llevo todas las terminaciones y luego terminado en 3 o en 9.
porque son mis números favoritos. Pues llevo un 0, llevo un 9, llevo un 7 y un 5, porque me los han dado. Yo siempre digo, a mí me dé la que me vaya a tocar y ya está. El próximo viernes a esta hora puede que estemos celebrando con alguno de ustedes que el gordo de Navidad ha caído aquí. Si es así, estaremos encantados de hacerle una entrevista para preguntarle aquello de ¿en qué se va a gastar el dinero? ¿Lo ha pensado ya? Días de Navidad, días de aflojar el bolsillo y hacer una excepción o muchas. Desde las asociaciones de consumidores y usuarios, desde ABACU, que es la asociación valenciana, calculan que el 58% de los alicantinos, por ejemplo, mantendrá su gasto en Navidad. Es inevitable y en cara que vulgam resistirnos, el Nadal invita a rascarse la butxaca. Los grandes quieren, son los que mandan. Tot i això, els alacantins es mantenen enguany en els nivells de gasto del passat. Igual, más o menos igual. L'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, ABACU, revela que quasi el 60% dels alacantins mantindran el seu gasto, el que supondrà un augment de 3 punts respecte al 2017. Però no hem d'oblidar ser raonables amb el desembossament econòmic en aquestes festes. Nosotros cada uno no tenemos por qué solucionar el problema del consumo, sino que debemos ajustar nuestro presupuesto a nuestras posibilidades. Y en el que más gastem els alacantins no es en regals. Sobre todo en comidas. Las comidas de empresa y las comidas familiares son las que se llevan el gat al agua. Y encara que siga Nadal, parlant de diners, ¿y a qui preferís no en recordarse? Yo el año pasado, como ya me lo he gastado, yo no me acuerdo ya lo del año pasado. Los bomberos del Space evitan que se incendien todos los vehículos de un parking en una urbanización de la playa de San Juan. Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante han intervenido para extinguir un aparatoso incendio de dos vehículos que ha tenido lugar en la urbanización Garden, situada en la avenida Santander de la playa de San Juan, que ha sido extinguido con celeridad. El Space recibió el aviso sobre las 19:48 horas, alertados por el incendio en un parking en superficie, y hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones completas con 10 bomberos que a su llegada procedieron a extinguirlo con mucha celeridad, evitando que se incendiaran los demás vehículos que estaban allí aparcados. Allí mismo también 3 dotaciones de policía local cortaron el tráfico en el tramo de acceso a la urbanización y balizaron la zona para que no accediera nadie por la intensa humareda que había producido el incendio. Los bomberos informaron que han quedado afectados totalmente los dos vehículos y el techado donde se encontraban aparcados, y el incendio se inició por causas que se desconocen. Los grupos políticos alicantinos llegan a un acuerdo para cambiar 37 nomenclaturas en las calles. Nos estamos refiriendo a que finalmente ha habido acuerdo en la Comisión de Memoria Histórica, acuerdo que se elevará al pleno de diciembre. Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante han llegado a un acuerdo en la Comisión de Memoria Histórica para el cambio de nombres de calles en la ciudad. Antes de dejar mi cargo como concejala de Memoria Histórica, ya estuve en negociaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos. Compromiso ha puesto encima de la mesa una propuesta muy clara, que es llevarla a pleno, como dice la jueza. Este acuerdo se va a llevar al pleno de diciembre, tal y como ordenó la jueza, con los 37 cambios o correcciones que figuran en la propuesta consensuada. Esperamos que finalmente, antes de que acabe el año, pueda haber un acuerdo plenario para terminar con la situación de indignidad en la que sigue sumida Alicante, que deberíamos llegar a un acuerdo que se apruebe en el pleno, que bueno, pues ponga fin a esta situación que soportamos. Tras el pleno se da un plazo de un mes para recibir el visto bueno del nuevo nombre de las calles de las juntas de distrito, para confirmar la nomenclatura propuesta en cada caso. El cambio de nombres es un tema muy sensible en el que teníamos que haber llegado a un consenso todos. Lo que importa ahora es hacer las cosas bien hechas. De esta manera, los grupos políticos llegan a un acuerdo para cambiar 37 nomenclaturas. Se quedan fuera del cambio la plaza Calvo Sotelo y las calles Primo de Rivera,
Martínez de Velasco y Avenida Vázquez de Mella, que conservan su nombre, y se modifican parcialmente otras, como la Batalla del Ebro, que se llamará Calle Ebro, o la Calle del Porvenir del Productor, que pasa a llamarse Calle del Porvenir del Obrero. Vamos a coger el consenso de todos los de toda la ciudadanía, todos los representantes de la ciudad de Alicante, de representantes sociales, y vamos a hacerlo bien. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al Partido Popular en su recurso al cambio de calles denominadas franquistas, que decidió el tripartito en Junta de Gobierno, sin consenso. Ahora se procederá al cambio de manera regular y con el acuerdo plenario de todos los partidos, como manda la ley de memoria histórica. La Diputación de Alicante renueva con Cruz Roja el convenio para acoger temporalmente a refugiados en el hogar. El presidente de la Diputación alicantina, César Sánchez, ha visitado las instalaciones de la sede provincial de Cruz Roja, donde ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con los voluntarios que desarrollan tareas de acción social en el territorio. Allí Sánchez ha recibido la medalla de bronce que la ONG ha concedido al hogar provincial por su apoyo al trabajo de acogida de refugiados. El presidente provincial ha anunciado que el Centro Socioasistencial Provincial renovará el próximo año su colaboración con esta entidad solidaria para recibir de manera temporal a un mayor número de familias refugiadas procedentes del extranjero. Reconocimiento de Cruz Roja, esta medalla de bronce por lo que nosotros consideramos es una obligación de las administraciones de estar cerca de las personas que en algún momento de su vida sufren, estar cerca de las personas que se encuentran en alguna situación de desprotección, en este caso los refugiados. Agricultura, Asaja y la plataforma Afectados de la Xylella Fastidiosa de Alicante convocan una manifestación el 16 de diciembre en Guadalest para pedir un plan de contención y la paralización del arranque de árboles sanos. La protesta estará encabezada bajo la pancarta con el lema "No al arranque de árboles sanos, soluciones para los afectados ya", y se prevé una asistencia masiva de agricultores, ganaderos, apicultores, alcaldes, vecinos, comerciantes, turistas y familias. Asaja Alicante y la plataforma de afectados Xylella Fastidiosa de Alicante han convocado una manifestación para mañana sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana en Guadalest. La manifestación partirá desde el parking del Castell de Guadalest y transcurrirá por la CV70, recorriendo el tramo de Guadalest a Benimantell, el cual conecta los dos primeros focos de esta plaga que se detectaron en la provincia de Alicante. Concluirá en la plaza del Ayuntamiento de Benimantell con la lectura de un manifiesto reivindicativo. La propuesta estará encabezada bajo la pancarta con el lema "No al arranque de los árboles sanos, soluciones para los afectados ya", y se prevé una asistencia masiva de agricultores, ganaderos, apicultores, alcaldes, vecinos, comerciantes, turistas y familias que saldrán a la calle con el objetivo de paralizar el arranque indiscriminado de árboles sanos y de que la Consellería trabaje por llevar al Ministerio y a Bruselas un plan de contención que sustituya al de erradicación. Un protocolo menos agresivo que ya se aplica en Baleares y en el resto de países de Europa y América afectados por esta bacteria. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado que ha presentado en el juzgado un escrito de queja por las filtraciones que han aparecido en algunos medios de comunicación sobre su comparecencia como investigado en el caso Valmor, que investiga la organización de la Fórmula 1 en Valencia. El que fuera máximo dirigente del gobierno autonómico valenciano entre el 2003 y el 2011 considera que se encuentra indefenso y atacado por estas filtraciones. Francisco Camps se encuentra en calidad de investigado en la causa de Valmor, en la pieza que se encarga de la negociación con Ecclestone y la organización de las carreras de Fórmula 1. Está previsto que el que fuera jefe del Consell declare ante el juez instructor de este caso el próximo 24 de enero. No. Que de las causas judiciales no hablo nunca y que sí que me he quejado amargamente que mi recurso que presenté contra la petición de investigación del juzgado de instrucción número 2 del otro día saliese a las pocas horas publicado en un periódico
en su totalidad. Creo que la legítima defensa de cualquiera de nosotros, el derecho a nuestra presunción de inocencia y nuestro derecho también a poder defendernos con garantías, está completamente reñido con que el recurso de cualquier investigado aparezca a las pocas horas en un medio de comunicación. Y es lo único que significa, entre otras, la queja de hoy. En principio, yo he pedido en el recurso que no ser declarado investigado, es decir, he presentado mis argumentos jurídicos y fácticos para desvirtuar jurídicamente y fácticamente la petición del fiscal, y yo creo que tengo más argumentos después de estos 4 años que la propia fiscalía, pero en cualquier caso es algo que tiene que dirimir imparcialmente la juzgadora, en este caso la instructora. Y lo que sí que he dicho es que si va a seguir viendo filtraciones, como no tengo ningún tipo de preocupación a ningún tipo de pregunta que se me pueda hacer en el juzgado de instrucción número 2 en esta cuestión y en otras, pero vamos, en esta cuestión, que no me importaría que fuese en abierto. Sé que no os corresponde en el procedimiento penal español, pero pediría que en este caso hubiese una excepción si las filtraciones van a continuar como durante estos 3 años y medio hemos ido viendo qué ha ocurrido en esta causa. Simplemente esta es la cuestión, digamos, más enjuiciosa desde el punto de vista de la opinión pública, nada más. Hablemos sobre la alimentación. Durante el periodo navideño, la doctora Pilar Luna, jefa de Nutrición Dietética y Dietoterapia del Hospital de la Ribera, habla sobre qué debemos hacer para pasar unas fiestas saludables en materia de alimentación, en la medida de lo posible. La arribada de les festes nadalenques és sinònim de Nadales, moltes compres i també excés de menjar. Els esdeveniments i les reunions de treball, família i amics es multipliquen per estos dies amb uns menjars en les que no sol faltar molt de greix i una gran quantitat de dolços. Tant és així que l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat ja ha anunciat que els espanyols engreixem una mitjana de 2 a 4 quilos per Nadal, un regal que no agrada a tots i que pot evitar-se si se segueixen algunes pautes. Sempre que hay un exceso en la dieta, eso lo hemos de mantener siempre, tiene que haber también un exceso en el ejercicio. ¿No voy a poder hacer un exceso en el ejercicio? Pues no podré hacer ese exceso en la dieta. Y entonces en los días de Navidad, que coincide con que generalmente tenemos más días de fiesta, esto hay que cuidarlo. A més del menjar, cal tenir en compte el tema de la beguda. L'alcohol es converteix en estos dies en el principal substituent de l'aigua, la qual cosa suposa la ingesta d'una gran quantitat de calories buides. Con respecto al alcohol, hay dos partes. Una, va a aumentar las calorías de la dieta. Es decir, con la misma hambre que nos vamos a saciar, la dieta puede ser el doble o el triple en valor calórico. Y al mismo tiempo, lo que se aconseja para comer es el agua. Luego debemos de quitarnos la sed con agua, procurar no mezclar bebidas. Respecte a les persones majors, també s'ha d'estar alerta i crear un menú concorde a les seues necessitats. Que lo que les demos sea adecuado en la textura y claro, cuando uno empieza a triturar o empieza con la fácil masticación, ya hay muchas cosas que no se pueden dar dentro de la dieta. Por eso nosotros podemos comer o comemos más de lo que nos toca y sin embargo, en cuanto nos descuidamos, solo por lo que no tragan o no pueden masticar, las personas mayores ya se quedan por abajo. Seguint estes pautes i menjant amb prudència, s'aconseguirà passar el Nadal sense brus canvis de pes, la qual cosa beneficiarà la nostra salut cara a la pròxima operació bikini. Segundas jornadas sobre nuevas tecnologías aplicadas a la salud, donde se hace patente que las posibilidades que presentan son infinitas. El Colegio de Enfermería de Valencia apuesta por mantener actualizados a los profesionales con jornadas como esta. Las TIC han cambiado la forma de relacionarnos en el ámbito personal, pero también se pueden aplicar al ámbito profesional. Y parece que por fin han empezado a despegar en el campo de la salud. Desde el año pasado, cuando empezamos de la primera jornada, vimos que se despertaba algo en esta mentalidad de los profesionales, sobre todo en enfermería. En enfermería vemos que podemos ser muy punteros y nos sirve sobre todo para poder cuidar más a los pacientes. Y se ha estado viendo ya como diferentes grupos de trabajo se están consolidando en diferentes hospitales y están sumándose al carro de aplicar estas TIC, sobre todo a la práctica asistencial. Porque al fin de cuentas lo que nos interesa es que la atención a los pacientes y a las personas sea lo más garantizada posible. Uno de los puntos fuertes que tienen es facilitar el trabajo colaborativo, ya que a través de las redes se pueden compartir ideas, maneras de trabajar. Conocemos gente que trabaja de lo mismo que nosotros. Se pueden crear nuevas comunidades de práctica donde participar desconocidos hasta hoy. Y eso es lo bonito de las redes sociales. Pero también se pueden utilizar, como hace Silvia, para crear infografías que faciliten el aprendizaje y la comprensión, tanto de profesionales como de pacientes.
Creo que las infografías siempre han estado ahí. De hecho, en muchos centros de salud hay carteles. No son infografías como tal, pero son carteles igualmente informativos y creo que son muy útiles porque además si empoderamos al paciente a que él sabe hacerlo, como el ejemplo que he puesto yo antes para administrar la heparina, uno mismo, no necesita de nadie más. Si lo necesita, muy bien, estamos ahí para dárselo, pero si no, él puede seguir sus pasos y saber que lo que está haciendo es para él mismo y que lo está haciendo él. Yo creo que es positivo y además, pues bueno, al dárselo en una imagen fácil y sencilla, pues va a ser mucho más fácil que lo realice bien y no se va a saltar ningún paso. Este es solo un ejemplo de cómo se puede llegar fácilmente a cada paciente o usuario y mejorar la práctica diaria con el uso de las TIC. Por eso, desde el Colegio de Enfermería de Valencia se hace un esfuerzo por romper la brecha digital entre los profesionales. Ángel Nieto es nombrado doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández de Elche a título póstumo. Palabras de un hijo, palabras llenas de orgullo de Gelete Nieto. El mayor título de mi padre por encima de los campeonatos del mundo ganados es el cariño de la gente. Ángel Nieto Gelete, hijo del piloto Ángel Nieto, fallecido este verano tras un accidente, afirmó este jueves en Elche que el mayor título logrado por su padre no fueron los 13 campeonatos del mundo, sino el cariño que le ha demostrado toda la gente. Gelete ha hecho estas declaraciones durante la investidura como doctor honoris causa a título póstumo de su padre, Ángel Nieto, por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nada nos hubiese gustado más que nuestro padre fuera la persona que pronunciara estas palabras. A pesar de todo, es un auténtico orgullo, pese a la pena y a la nostalgia que desde su pérdida tenemos, especialmente en un día como hoy. Sí, bueno, yo creo que mi padre era una persona que muy humilde, muy trabajadora, muy luchadora, y yo creo que caló en muchas, en todas las familias de todas las casas de aquí de España, ¿no? Yo creo que le veían como un personaje entrañable, muy cercano. Yo creo que eso es un poco el secreto, ¿no? Mi padre ha recibido muchísimos títulos, premios, ha conseguido 12 veces más un título, el Campeonato del Mundo, que no es nada fácil, pero yo creo que su mayor premio es el cariño de la gente. Sí, es la primera vez. Creo además que en el mundo del motociclismo solo lo tiene de Valentino Rossi y ahora mi padre. De hecho, Valentino Rossi, en la parte trasera donde llevan los nombres los pilotos, a él se le reconoce como de doctor. El acto, que se ha celebrado en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche, ha contado con la presencia de familiares del piloto y numerosas personalidades, como el piloto Nico Terol o Ramiro Blanco, pionero del motociclismo en la provincia de Alicante. Los padrinos del nuevo doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández de Elche fueron el profesor del área de Estadística e Investigación Operativa de la UMH, Javier Amoros, y el profesor del área de Ingeniería Mecánica de la Universidad, Ramón Peral. Los alcaldes de San Juan, Jaime Albero, y de Elche, Carlos González, y el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, cerraron el acto, que puso colofón a las celebraciones del 20 aniversario del Centro Universitario Educativo. Investigadores de la Universitat Politécnica de València, en colaboración con la empresa Vexa, han diseñado una innovadora pantalla acústica que permite atenuar el ruido del tráfico. La pantalla es idónea también para atenuar el ruido originado, por ejemplo, por trenes de alta velocidad a su paso por núcleos urbanos. A diferencia de las pantallas convencionales, destaca también por su estética, lo que permite integrarla en el entorno urbano sin que haya un impacto visual negativo. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la empresa Vexa, han diseñado una innovadora pantalla acústica que permite atenuar el ruido del tráfico a la carta. Este diseño, las ventajas que introduce es, en primer lugar, es que es sintonizable, es decir, se puede ajustar los rangos de frecuencia que se quieran atenuar, cosa que las pantallas tradicionales, por ejemplo, no. Luego, otra ventaja que tiene es que se ve a su través, es decir, podemos mirar por un lado y ver en el otro lado lo que hay. Pasa el viento, digamos que las cargas dinámicas son bastante reducidas frente a una pantalla tradicional.
y luego pues también el tema de la instalación, es una pantalla que no necesita cimentación, con lo cual se puede trasladar de un lado para otro, incluso a la hora de instalarla pues los costes se reducen bastante. Entre sus principales novedades, esta pantalla destaca por la incorporación como aislante acústico de materiales reciclados a partir de plásticos PET de botellas hasta ahora nunca utilizados en este tipo de dispositivos. Esta pantalla se desarrolla gracias a un proyecto de I+D en cooperación con la empresa Vexa y la empresa Pielsa, y la empresa Pielsa es quien ha desarrollado este absorbente, que es un absorbente que proviene del reciclado de botellas de plástico. Es un absorbente a base de poliéster que proviene del reciclado de botellas de plástico. La pantalla es idónea también para atenuar el ruido originado por trenes de alta velocidad a su paso por núcleos urbanos. Este diseño está pensado para infraestructuras de transporte, tanto carreteras como ferrocarriles, y responde un poco al problema que planteaba el hecho de que, por ejemplo, en infraestructuras de AVE, el viento que arrastran los vehículos es muy importante y entonces eso genera unos esfuerzos debido a dicha carga de viento que hace que se requieran unas cimentaciones muy importantes, incluso cimentaciones profundas en este tipo de infraestructuras, y que incluso imposibilitan en algunas zonas, como en viaductos, la instalación de pantallas acústicas tradicionales compuestas por paramentos continuos verticales. En este caso sí que se puede porque, claro, su diseño hace que sea permeable al viento y entonces la reducción de esfuerzos que transmiten a la cimentación posibilita el poder instalar con menos cimentación o incluso sin cimentación al este tipo de pantallas. A diferencia de las pantallas convencionales, esta destaca también por su estética, lo que permite integrarla en el entorno urbano sin que haya un impacto visual negativo. La pantalla recibió el premio al mejor proyecto I+D+I en la última edición de la Feria Innova Carretera. La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia firman la anualidad del convenio para la regeneración urbana Cabañal Cañamelar. La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han hecho efectiva esta firma. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han signat l'anualitat del conveni de col·laboració entre les dues administracions per a gestionar les actuacions de l'àrea de regeneració i renovació urbana ARRU del barri del Cabanyal Canyamelar. El conveni, explica la consellera, estableix una subvenció per a l'exercici 2017 de més de 4,9 milions d'euros que permetrà rehabilitar 602 habitatges, edificar altres 18 i realitzar obres de reurbanització, així com la gestió tècnica i informació necessària. Crec que és important posar l'accent en els 602 vivendes, les 602 famílies que han donat el pas. Jo crec que és important l'èxit d'aquesta convocatòria, que han donat el pas per rehabilitar les seues vivendes, amb la qual cosa pues, sintonitzen perfectament en el full de ruta que té el govern de la Nau de l'Ajuntament de València i el que té el govern del Botànic en la Generalitat Valenciana d'apostar per la rehabilitació i la regeneració urbana. Per la seva banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha expressat la seva satisfacció per la signatura d'aquest ARRU i ha assegurat que les actuacions estan funcionant i les obres avancen a bon ritme. Ja la gent que ha fet els seus processos de rehabilitació està començant a cobrar ja en aquests moments i és un indicador de que les coses pues, s'estan fent en la màxima diligència i de que les coses en el barri del Cabanyal pues, estan avançant a poc a poc camí de ser un barri pues, com qualsevol altre, que és l'objectiu que estem mantenint. Finalment, Salvador ha destacat que la rehabilitació i regeneració urbana no sol rescata edificis, habitatges i persones, sinó que també reactiva l'economia i rescata oficis que havien sofert els efectes de la crisi. Juicio por la pieza principal del caso Emarsa. 24 acusados de haber desviado 23,5 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, Valencia. Visto para sentencia tras cerca de un centenar de vistas en 8 meses. La última en la que han estado presentes todos los acusados, se han escuchado los alegatos finales de varios de ellos, en los que han tratado de delimitar sus responsabilidades, asumirlas o pedir perdón. Entre los acusados figuran exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y de la empresa de la Generalitat Epsar, entidad pública de saneamiento
tratamientos residuales, así como varios empresarios procesados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad. La Fiscalía pide penas de 24 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y 20 años de prisión para el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta. ¿Nos separa un minutillo? Sí, pero no voy a hacer declaraciones. ¿No ha querido qué espera de la sentencia? Que sea justa y que declare mi inocencia. O sea, ¿ha intervenido el asado? Sí, sí. ¿Y sí. ¿Qué has puesto? Es que no lo hemos pues, bueno, pues hay que ir allí. Yo ya le he dicho a los magistrados lo que pensaba, que soy inocente y que espero que esto se resuelva. Pero que desde luego, aunque haya una sentencia absolutoria, que es la que espero, lo que nunca se va a poder reparar es mi honor. Y antes de pasar al bloque de noticias nacionales, hacemos un alto para recordar algunas de las informaciones más destacadas que les hemos ido ofreciendo a lo largo del Noticias 12. El sumario. Queda una semana exacta para el día con el que, sin ser festividad religiosa, damos tradicionalmente por inaugurada la Navidad. Una semana para el sorteo de la lotería, los turistas que llenan nuestras calles durante estos días se suman al sentimiento prenavideño, tentando a la suerte y comprando décimos de lotería. Días de Navidad, de aflojar el bolsillo y hacer una excepción o muchas. Desde las asociaciones de consumidores y usuarios, desde ABACU, que es la asociación valenciana, calculan que el 58% de los alicantinos mantendrá su gasto en Navidad. Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante han intervenido para extinguir un aparatoso incendio de dos vehículos que ha tenido lugar en la urbanización Garden, situada en la Avenida de Santander, de la Playa de San Juan, incendio que ha sido extinguido con celeridad. Agricultura, Asaja y la Plataforma de Afectados de la Xylella Fastidiosa de Alicante convocan una manifestación el 16 de diciembre en Guadalest para pedir un plan de contención y la paralización del arranque de árboles sanos. La protesta estará encabezada bajo la pancarta con el lema No al arranque de árboles sanos, soluciones para los afectados ya. Y se prevé una asistencia masiva de agricultores, ganaderos, apicultores, alcaldes, vecinos, comerciantes, turistas y familias. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado que ha presentado en el juzgado un escrito de queja por las filtraciones que han aparecido en algunos medios de comunicación sobre su comparecencia como investigado en el caso Valmor, que investiga la organización de la Fórmula 1 en Valencia. El que fuera máximo dirigente del gobierno autonómico valenciano entre el 2003 y el 2011, considera que se encuentra indefenso y atacado por las filtraciones. El índice de precios de consumo registró un incremento interanual del 1,7% en noviembre, una décima por encima de octubre, por el encarecimiento de los carburantes y del gasóleo para calefacción. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado una décima el dato que adelantó el pasado 29 de noviembre, cuando comunicó que el incremento interanual de los precios se mantenía en el 1,6%, la misma tasa que en octubre. Rajoy y Costa agradecen la solidaridad de la Unión Europea por la donación a las víctimas de incendios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en Bruselas en un acto en el que la Unión Europea donará a las víctimas de los incendios forestales en España y Portugal el monto económico que recibió por el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En clave económica comenzamos el bloque nacional. El índice de precios de consumo registró un incremento interanual del 1,7% en noviembre, una décima por encima de octubre, por el encarecimiento de los carburantes y del gasóleo para calefacción. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado una décima el dato que adelantó el pasado 29 de noviembre, cuando comunicó que el incremento interanual de los precios se mantenía en el 1,6%, la misma tasa que en octubre. El IPC subió un 1,7 interanual en noviembre, una décima por encima de octubre. El Instituto Nacional de Estadística eleva una décima el dato que adelantó hace dos semanas. En noviembre los precios del transporte crecieron un 3,5%, un punto más que en octubre por la subida de los carburantes. La vivienda se encareció un 2,5% por el gasóleo para calefacción. En cambio, el vestido y el calzado bajaron por la moderación en los precios de las prendas de vestir. Hoteles, cafés y restaurantes crecieron un 1,8%, tres décimas menos, por el abaratamiento del alojamiento. Moderaron su crecimiento alimentos y bebidas no alcohólicas hasta el 2,2%, por el mayor descenso de las frutas. El ocio y la cultura también subió menos, hasta el 1,2%.
La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, se moderó una décima hasta el 0,8%, casi un punto por debajo del IPC general. Rajoy y Costa agradecen la solidaridad de la Unión Europea por la donación a las víctimas de los incendios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en Bruselas en un acto en el que la Unión Europea donará a las víctimas de los incendios forestales en España y Portugal el montante económico que recibió por el premio Princesa de Asturias de la Concordia. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, António Costa, agradecieron hoy la solidaridad de la Unión Europea al donar el premio Princesa de Asturias de la Concordia para atender a las víctimas de los incendios forestales de este año en España y Portugal. Rajoy y Costa asistieron en Bruselas a un acto previo al inicio del último Consejo Europeo del año, en el que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el de la Eurocámara, Antonio Tajani, hicieron efectiva esa donación. La Unión Europea fue galardonada este año con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que lleva aparejada una dotación de 50.000 euros y que recogieron el pasado 20 de octubre en Oviedo Juncker, Tajani y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Los 50.000 euros se reparten a partes iguales de 25.000 para cada país y van destinados a las víctimas de los incendios y a paliar los daños que ocasionaron. Rajoy agradeció esta donación y dijo que días como el de hoy demuestran que Europa es solidaria con los pueblos que la conforman. Tras resaltar que el premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea fue un acto de justicia, consideró que el acto de hoy es un argumento más que demuestra que la concordia y la solidaridad van siempre unidas. Una solidaridad a la que también aludió António Costa, quien agradeció igualmente la donación y explicó que se suma a la ayuda que ya hubo de la Unión Europea para luchar contra el fuego sobre el terreno. Para Costa, la solidaridad es la esencia de Europa y el valor sobre el que se debe seguir construyendo su futuro. El líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, ha asegurado que si se confirma que el anterior govern le espió, se pondría en evidencia que este actuó como un régimen totalitario y no ha descartado denunciar por ello al expresidente Carles Puigdemont para salvaguardar su honorabilidad. Albiol ha comentado en rueda de prensa la información que apunta a que una unidad de inteligencia de los Mossos de Escuadra espió a varios dirigentes del PP en Cataluña durante el gobierno de Carles Puigdemont. Esto de espiar a los partidos políticos rivales, esto de espiar a aquellos que nos molestan con el dinero público, esto lo veíamos en la Gestapo, esto lo vemos en los regímenes totalitarios y en las dictaduras, pero no es una práctica normal en las democracias. El juez belga cierra el caso de extradición de Puigdemont y los exconsellers. La justicia belga ha retirado, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat, Puigdemont, y de los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica. Así lo ha confirmado el entorno de los políticos independentistas. La justicia belga ha retirado hoy, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica. Puigdemont, junto con los exconsellers, están siendo investigados por la justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación. Pero a pesar de que la Audiencia Nacional solicitó 5 órdenes europeas de detención y entrega, el caso pasó después al Tribunal Supremo, que decidió retirarlas en una petición que recogió la Fiscalía belga y se la ha trasladado al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que finalmente ha cerrado hoy el expediente en Bélgica. El Ministerio Público belga ya había informado, cuando el Tribunal Supremo de España solicitó que se retiraran las peticiones de extradición, que el cierre oficial del caso era una formalidad, ya que el juez solo podría tomar nota y constatar que el caso se ha vuelto irrelevante. Junto a la retirada de las euroórdenes, las autoridades españolas también anularon las órdenes de búsqueda y captura internacional contra los 5 políticos secesionistas fugados, por lo que actualmente solo se les reclama dentro del territorio español. Rodrigo Andrés Lanza Huidobro, de 33 años y nacido en Chile, comparece ante un juez de Zaragoza por la muerte de un español de 53 años tras una disputa que supuestamente tuvo un trasfondo ideológico. Lanza Huidobro, que nació en Viña del Mar pero tiene nacionalidad española, ya cumplió una pena de 5 años de cárcel tras agredir en 2006 a un agente de la policía local de Barcelona al que dejó tetrapléjico.
pasa a disposición judicial el presunto responsable de la muerte de un hombre de 53 años en Zaragoza por un presunto delito de odio. Se trata de Rodrigo Lanza Huidobro, de 33 años, español de origen chileno vinculado a movimientos antisistema. La agresión se produjo el pasado viernes en una zona de copas de la capital aragonesa. Al parecer, el detonante fueron unos tirantes con el color de la bandera española que vestía Víctor Lainez, motero y simpatizante de la Falange Española. Según fuentes policiales, Lainez mostraba señales de fuertes golpes en la nuca, por lo que no se descarta que fuera agredido por la espalda. La fiscalía prevé solicitar prisión provisional sin fianza para Lanza Huidobro, que ya fue condenado a 5 años de prisión por arrojar una piedra a un agente de policía que quedó tetrapléjico durante un desalojo ocupa en Barcelona. Según la prensa, el detenido es nieto del almirante Sergio Huidobro, que fue uno de los colaboradores más cercanos al dictador chileno Augusto Pinochet. A prisión los jugadores de la Arandina. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Aranda de Duero, Burgos, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los 3 jugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de un delito de agresión sexual sobre una menor de 15 años. Prisión provisional y sin fianza para los 3 jugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de agresión sexual a una menor de 15 años. Tras declarar en el juzgado, Carlos Cuadrado, de 24 años, Raúl Calvo, de 19, y Víctor Rodríguez, de 22, han sido trasladados a la prisión de Burgos. Un caso que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha valorado así. Yo recomiendo a toda mujer que sea agredida que no calle y que denuncie, porque es la mejor forma en la que podamos combatir ese tipo de agresiones que no se pueden consentir en una sociedad moderna. La edad de la menor es una de las claves del caso, ya que según el Código Penal, al ser inferior a 16 años es irrelevante el consentimiento para mantener relaciones sexuales. Una vez conocida la decisión judicial sobre la prisión de los jóvenes, la Arandina ha expulsado del club a los 3 jugadores. Repsol cree que el premio Platts, que la reconoce como mejor empresa en el mercado de la exploración y la producción, es una recompensa por el trabajo bien hecho y demuestra su capacidad de crecer incluso cuando los precios del crudo están bajando. El grupo español recibió en Nueva York el galardón que la distingue como la mejor empresa del año en el sector del upstream y que otorga la prestigiosa agencia de mercados y energía Platts. Los premios Platts coronan a Repsol como la mejor empresa del año en la exploración y producción. La compañía española recibió en Nueva York este galardón por su capacidad de innovación para afrontar las adversidades de un sector que ha sufrido muchos cambios en los últimos años. El director de exploración y producción de la petrolera, Luis Cabra, destaca la importancia de esta distinción. Este premio es un reconocimiento al trabajo bien hecho en el negocio de la exploración y producción que ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Yo creo que el futuro va a ser brillante porque tenemos muy buenos planes. La eficiencia se convirtió en una de las claves que permitió a la compañía ahorrar una importante cantidad de dinero en un entorno impredecible y volátil. Así lo reconoce el responsable de energía de S&P Global Platts, David Erzberger. Es su habilidad para pensar a medio y largo plazo, incluso cuando en el corto plazo los mercados se muestran turbulentos, lo que diferencia a Repsol de muchos de sus competidores. El jurado también destacó los prometedores activos que la firma adquirió recientemente y los nuevos hallazgos de petróleo en Alaska y Trinidad y Tobago, una recompensa al trabajo de los empleados del área de exploración y producción de Repsol que atisba un futuro brillante para la compañía española. La princesa Leia hace su última aparición en la consagrada saga de George Lucas en esta 8ª entrega debido a la prematura muerte de Carrie Fisher el 27 de diciembre del 2016. La líder de la Guerra Civil Galáctica compartirá pantalla por última vez con su hermano Luke Skywalker, interpretado por su compañero Mark Hamill, y regresan acompañados de los novatos Benicio del Toro, Oscar Isaac y de Daisy Ridley y Adam River, quienes dan energía, fuerza y espectáculo a Star Wars: Los Últimos Jedi, dirigida por Rian Johnson. La princesa Leia y su hermano Luke Skywalker regresan por Navidad con la 8ª entrega de Star Wars, Los Últimos Jedi, que desvela los misterios planteados en el despertar de la fuerza. Último homenaje a la desaparecida Carrie Fisher.
Una familia peculiar protagoniza el documental Muchos hijos, un mono y un castillo, en la que Gustavo Salmerón, que debuta como director, cuenta con material grabado a lo largo de 14 años. El cine reivindicativo y el universo femenino llegan de la mano de dos cintas argentinas, Alanis y Una especie de familia. La primera retrata la dura vida de una trabajadora sexual con un bebé a su cargo. La segunda se centra en los deseos de maternidad de una médico que lo arriesga todo para llevar adelante su sueño. Bárbara Leni protagoniza este drama que denuncia las trabas legales que existen para la adopción en este país sudamericano. No salimos de Argentina. Pasaje de vida cuenta la historia de Miguel y Diana, dos jóvenes de la izquierda peronista, cuyas vidas darán un giro de 180 grados cuando se planteen pasarse a la lucha armada. El tabú de la homosexualidad en la comunidad negra de Sudáfrica queda al descubierto en La herida, cinta elegida para representar a este país en los Oscar. Un padre de familia y Santa Claus deciden cambiar sus papeles en estas señaladas fechas. Desde Noruega llega intercambio por Navidad. Se armó el Belén, en cambio, nos lleva hasta los orígenes de estas fiestas, de las que se convierten en héroes inesperados el burrito Bo y sus amigos. La fecha del nacimiento de un hijo, un flechazo, una superstición o incluso la actualidad influyen a la hora de elegir el número del décimo de la lotería de Navidad. Este año, con la crisis catalana, la única cifra que se ha agotado ha sido el 00155, la misma del famoso artículo de la Constitución. Sí, pero las modas cambian, porque el 155 antes no era un número bonito, es un número feo porque es un número muy bajo. Entonces la gente no quiere los números muy bajos ni los números muy altos, pero en este caso se terminó el 155 y luego también la venta de terminación 155, no el 00, sino todo lo que termina en 155 va también muy bien la venta. Esas son las novedades. Luego pues hay novedades en función de fechas, de acontecimientos, bueno, que también se nota. Pero luego están los estables, y los estables es el 13. El 13 es el más demandado siempre, siempre. El 13, el 15, el 69, de dos cifras. Y luego de una cifra, pues en primer lugar es el 7, luego el 5, luego el 3, los impares. Son los más demandados. Que Soria es una provincia donde más se vende la lotería de Navidad. Hasta aquí nuestro tiempo, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el lunes. Y miren, tengo en las manos la novela ganadora de la edición 49 del Premio de Novela Ateneo de Sevilla, que además es la nueva obra del creador de Víctor Ros, protagonista de una interesante saga de novelas. Nos referimos al murciano Jerónimo Tristante, que compagina la docencia con la creación literaria. Y esta es nuestra proposición de lectura para el fin de semana que nos ofrece Algaida. La protagonista es una mujer de 40 años que no atraviesa el mejor momento de su vida. Sus hijos se han ido de casa, sospecha de la fidelidad de su marido. Isabel, que así se llama, intenta combatir el aburrimiento confeccionando un álbum sobre su familia, un trabajo que coincide con la aparición durante una fiesta de una niña que al poco tiempo se desvanece y que guarda un asombroso parecido con una niña asesinada hace muchos años junto con otras dos. Un crimen resuelto de manera extraña y que todos se vieron forzados a olvidar demasiado rápido. Y no les vamos a contar más para no desvelar los secretos que esconden estas interesantes páginas. Nunca es tarde, de Jerónimo Tristante.